¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Claridad en la Alabanza. Estamos leyendo el Salmo 119, que ya os dije, lo vamos a hacer en varios capítulos. Estamos por el versículo 17 y os recomiendo este Salmo, es maravilloso. Tiene unas enseñanzas, unas perlas, unos tesoros para ti y para mí. Vamos a leer el versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. Di conmigo ahí donde estás, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Pídele así ahora al Señor ahí donde estás, Señor, haz bien a tu siervo, a tu sierva, hazle bien. Haznos bien, Señor, bendícenos, ayúdanos que vivamos y que guardemos tu palabra. ¿Sabes por qué el salmista decía así? Porque por sus propias fuerzas nada podemos hacer. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer el bien. Por nuestras propias fuerzas no podemos guardar su palabra. Pero en su gracia todo lo podemos. Así que le pidamos al Señor así, Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Hola amigos, quiero compartir con vosotros el Salmo 119. Es el Salmo más largo de este libro de Salmos, ¿verdad? E incluso yo creo que puede ser el capítulo más o el Salmo más grande, más largo de toda la Biblia, ¿verdad? Este es vuestro programa, Integridad en la Alabanza, y yo soy el pastor Willy López de aquí de Madrid. Este Salmo sería muy difícil hablar de todo él. Si podéis leerlo en casa, tomaros con calma y un buen rato para leerlo, pero me gustaría resumiroslo, ¿verdad? Y sobre todo de lo que habla este Salmo es de la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios. Todos conocemos, sobre todo este Salmo, ¿verdad? Es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es uno de los versículos que más conocemos de esto, y un poco es de lo que yo os quiero hablar, porque, bueno, hoy está entredicho la palabra de Dios. Hay gente que dice, bueno, esto fue escrito por hombres, gente muy inteligente, que supo usar datos de un lado y de otro, pero al final no, Dios no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Y otra gente que, bueno, ni cree en ella, dice, bueno, otro libro más, como el Corán o como los libros tántricos de los hindúes, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios tiene una línea, es el único libro que tiene una línea que une totalmente todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Savior, I come. Quiet my soul, quiet my soul. También diré así como dice el salmista, abre mis ojos porque a veces tenemos los ojos cerrados y miraré las maravillas de tu ley. A veces no vemos las maravillas del Señor, a veces no las entendemos, a veces caminamos ciegos, torpes, sin ver las cosas preciosas que el Señor tiene para sus hijos. A veces no vemos los milagros que cada día suceden en favor de nosotros. A veces no vemos que Él está cumpliendo sus promesas, que Él envía ángeles alrededor de sus hijos. Señor, abre mis ojos para que yo pueda verte y así estar constantemente dándote las gracias, dándote la gloria y la honra. Abre mis ojos, dile así ahí donde estás, Señor, abre mis ojos. A veces voy ciego, a veces voy atontado en mis pensamientos, en mis caminos, en mis maneras de pensar. Abre mis ojos, Señor, porque en cuanto te veo, Señor, el cielo se abre. En cuanto te veo, los problemas se van. En cuanto te veo, las nubes desaparecen. Abre mis ojos, Señor, para que vea las maravillas de tu ley.
El Salmo 119, versículo 17, dice: Haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Bueno, el Salmo 19, pues en el versículo 17 nos habla, ¿no?, de la palabra de Dios, la cual es pues casi todo el mismo Salmo 119, y empieza en este versículo diciendo: Haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Yo creo que ese es en definitiva el propósito de la palabra, ¿no? El siervo, el salmista que habla de las palabras, pues pide lo que ya tiene la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es vida y es bien para los que la ponen por obra, ¿no? Ese es el condimento que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es un texto, son unas palabras, pero en definitiva son poder de Dios. Y el siervo pide lo que realmente tiene la efectividad, ¿no? Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra, ¿no? No hay nadie quien reciba la palabra de Dios y no viva y no halle bien en su vida. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Savior, I come. Quiet my soul. Quiet my soul. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo el tiempo. Quebrantada es una manera de decir: Señor, estoy postrado de rodillas clamando de ver tus juicios, deseando ver tu justicia en medio nuestro, deseando ver tu gloria, Señor. Hay personas que no tienen este espíritu de tener un corazón celoso por la casa del Señor, deseoso de ver que el Señor cumple sus promesas en esta tierra, en este barrio, en esta ciudad, en mi casa, en mi hogar. Qué hermoso que tengamos esa actitud quebrantada y que clama y que gime: Señor, estoy deseando ver tus juicios en medio nuestro. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Savior, I come. Quiet my soul. Quiet my soul. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. El Señor quebranta y corrige a los soberbios, a los que se apartan de su palabra, de los mandamientos y de sus caminos. El Señor reprende a los soberbios. Seamos humildes, porque al Señor le agrada la humildad. ¿Cómo nos cuesta que nos corrijan? ¿Cómo nos cuesta que nos reprendan, que nos exhorten? Nos ponemos tibios, nos ponemos inflexibles, nos ponemos que a veces rechazamos la corrección, ponemos freno a la corrección. No impidas que venga corrección a tu vida. Sé humilde, porque es para bendecirte. La disciplina viene para producir en ti un fruto precioso. Sé humilde y no seas soberbio. Hola, te mando un saludo. El tema de hoy es el poder de la admiración. Dice Isaías 9:6 que uno de los nombres de Jesús es admirable y será su nombre admirable. Fíjate lo que significa la palabra admiración. Es la valoración positiva de una persona o cosa por sus extraordinarias cualidades. Sorprenderse de alguien que impacta tus sentidos y tu intelecto con sus características sobresalientes. Todos tenemos personas que admiramos. Yo admiro sobre todo a los deportistas. Me gusta mucho el deporte.
admiré por muchos años a Michael Jordan, el mejor persona en el baloncesto del mundo. Ahora admiro mucho a Messi. Hay actores que admiro, a músicos que admiro, que producen por sus cualidades, sus habilidades, producen en mí una admiración, ¿sí? Todos tenemos cosas, personas, lugares que admiramos, ¿sí? Sobre todo debemos admirar a Jesús. Jesús sí que es admirable. Su sacrificio fue admirable. Su muerte y su resurrección fueron admirables. Su ascensión al cielo fue admirable. Todo lo que Él es admirable. Debemos recuperar nuestra admiración por Jesús. Debemos recuperar la admiración por la cruz, por su sacrificio, porque a veces descuidamos, lo menospreciamos o lo olvidamos, y realmente Él es admirable. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Dice, enséñame tus caminos, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Señor, abre mi entendimiento. Señor, que entienda tus propósitos, que entienda el porqué estoy pasando por este desierto, por esta situación, por esta dificultad. Hazme entender, Señor, el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas, para que no me entre queja, para que no me entre rebeldía, sino que medite y diga, fíjate, el Señor está tratando esta área de mi carácter. El Señor me está preparando para que yo luego pueda bendecir a otras personas que están sufriendo lo que yo he sufrido. Yo muchas veces le digo a personas, ¿sabes por qué estás sufriendo esta enfermedad? Para que entiendas al enfermo. Porque si siempre estás sano, pues juzgarás al enfermo, al que está malito, al que no se encuentra bien, al que no tiene fuerzas. Pero a veces el Señor te lleva a la enfermedad, a estar postrado, a estar débil, para que entiendas a otros que están enfermos. Yo me acuerdo cuando estuve en el hospital ingresada y el Señor me dio misericordia por los enfermos y le pedí perdón al Señor por cuántas veces he podido juzgar a personas que no se encuentran bien, que van a otro ritmo, que van más despacio, que no tienen fuerzas. Qué hermoso que podamos entender el propósito por el que el Señor nos está haciendo pasar. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y podemos decir, nuestros ojos están abiertos. Nuestros ojos espirituales, sí. Esos ojos que aunque están abiertos y han visto mucho mundo, como podemos decir, y a veces cuando avanzamos en la vida decimos, yo ya he visto mucho mundo, yo ya por ver. Pero Dios siempre tiene palabra para sus siervos, para sus hijos. Siempre hay una palabra de vida, siempre hay es una palabra espiritual, la cual son perlas, son tesoros, los cuales nos sirven como, pues como aire fresco, ¿no? O agua fresca para seguir avanzando en los caminos del Señor, que a veces se hacen duros, a veces se hacen como cuesta arriba, pero la palabra de Dios es el oxígeno para poder subir al monte. Por eso dice, abre mis ojos, los ojos espirituales, los ojos que a veces Dios nos habla mediante parábolas y lo podemos ver en el día a día. Podemos entender la palabra de Dios después de haberla meditado y leído, podemos verla a través de las acciones del día a día cerca de nosotros. Porque Dios habla mediante la naturaleza, mediante los hermanos, mediante incluso situaciones adversas. Dios está hablando y Dios está dando su palabra para que entendamos el porqué de las causas. Y no digamos es una casualidad, sino digamos es una causa el que ha sucedido esto, para bien o para no tan bien. Por eso abre mis ojos espirituales y miraré las maravillas de tu ley. Son maravillas la ley. La gente entiende la ley como algo malo, como algo duro, algo fuerte, algo que no se puede cumplir, pero Jesús vino a cumplir la ley, vino a derramar su sangre para que pudiéramos en el nombre de Jesús, para que la ley se haga viva en nuestras vidas.
Dios no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y si vienen tempestades, nunca te La Biblia comienza con la creación de Adán y Eva. El tiempo era perfecto, todo era genial, no había que preparar ningún plan de salvación, pero en el capítulo 3 Adán y Eva cometen el pecado de querer ser como Dios y no querer vivir con Dios. A partir de ahí Dios tiene que preparar un plan de salvación que está centrado en Jesucristo. Génesis capítulo 3 habla ya de la promesa de Jesús. Luego vemos a Jesús, ¿verdad?, caminando en la tierra, en los evangelios. Y luego veremos en el Apocalipsis a Jesús viniendo ya no como hombre, sino viniendo como rey para gobernar con poder y con gloria. Entonces, es importante que mantengas tu palabra. Es importante que guardes su palabra, que la conozcas, que la escudriñes. Su palabra es mucho más rica. Hoy en día, ¿verdad?, usamos mucho el tontón para guiarnos, los diferentes navegadores, Google Maps. Pues la Biblia es para nuestra vida igual. Tenemos los Salmos, pero tenemos también los Proverbios, tenemos muchos otros libros donde podemos ver cómo Dios nos va dando pautas y guías. Los mandamientos, ¿verdad? Hablamos de los mandamientos y podemos ver cómo Dios da unos mandamientos, unos decires de comportamiento: no robarás, no matarás, no codiciarás. Esta es la guía que Dios nos está dando. Eso es la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que la conozcas, es importante que sepas cómo va, ¿verdad? Y yo te animo
te animo en este programa a que leas la palabra de Dios, pero no solamente leas la palabra de Dios, sino lo escudriñes y también lo estudies profundamente. Así que te animo. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. Aparta de mí el camino de la mentira. Vivimos en tiempos de mentira. Incluso en la iglesia hay mucha falsedad, hay mucha mentira, hay mucha apariencia de verdad, pero hay mucha mentira detrás. Aparta, Señor, el camino de la mentira. Y en tu misericordia, concédeme tu ley. En tu misericordia, Señor. No apartes de mí tu misericordia. No apartes de mí tu ley, Señor. Yo quiero vivir cada día en tu mandamiento, en tu ley, en tu decreto, en tu camino perfecto, Señor. Tu camino que está bien claramente definido. Hay personas que intentan convencernos de que no puede ser. Tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra. La verdad solo hay una. A veces queremos disfrazar la verdad según nos conviene, según nuestros deseos carnales, según nuestros apetitos. Pero el Señor dice que solo hay un camino, una verdad, ese es Jesús. Jesús es la verdad, es el camino. La admiración es un elemento del enamoramiento. Cuando dejas de admirar, sea a tu esposo, a tu esposa, a amigos, estamos dejando de amarlos. La admiración produce amor, por eso es que cuando un chico o una chica admiran a alguien, generalmente acaban enamorándose. La admiración es un elemento para ser cautivado y enamorado. La admiración produce enamoramiento. Por eso es que los novios se admiran, se ven, se les cae la baba ahí de estarse viendo, ¿verdad? Se contemplan el uno al otro. Con las miradas se están buscando continuamente. ¿Por qué? Porque se admiran. La admiración por Jesús va a producir un enamoramiento, una mayor pasión, un mayor amor por Él. Fíjate lo que produce la admiración. La admiración produce contemplación, que podamos contemplar a Jesús, que podamos contemplar su obra, que podamos contemplar su creación, su presencia. La admiración va a producir adoración. Si admiramos a Jesús, le vamos a adorar. No vamos a necesitar de un líder de alabanza, de una persona que nos esté siempre animando a cantar o levantar las manos. Porque admiro a Jesús, le adoro y punto. La admiración produce un deseo de conocerlo más. Lo que yo admiro, lo quiero conocer. Si admiro a Jesús, voy a querer conocerlo más. La admiración produce pasión y afecto intenso. Hay una intensidad y una pasión por dentro por aquello que admiramos. Y número cinco, la admiración produce amor por quien admiramos. ¿Sí? Va a producir un deseo por Jesús, por sus enseñanzas, por su palabra. Y número seis, seguimos a quien admiramos. ¿Por qué mucha gente ha dejado de seguir a Jesús? Porque ha dejado de admirarlo. ¿Por qué seguimos a tantas personas por Facebook, por Twitter, por YouTube, por Instagram y les damos like o nos suscribimos a sus canales o a sus redes sociales? Porque les admiramos y queremos saber más de ellos. Que nunca perdamos nuestra admiración por Jesús. Que Dios te bendiga. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Savior, I come,
Quiet my soul. Quiet my soul. Versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad. Yo he escogido el camino de la verdad. Aunque a veces me duela, aunque a veces me toque, aunque a veces me haga llorar, porque veo mi realidad, que todavía tengo tanto que cambiar y mejorar ante esa verdad tan maravillosa. Pero escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Señor, quiero seguir esos juicios, esos mandamientos. Somos muy propensos, en estos tiempos, somos propensos a hablar de la gracia de Dios, porque estamos en tiempos de gracia. Estamos en tiempos de gracia hasta el fin de los tiempos, y cuando venga el juicio, está la gracia de la conversión, del perdón y de la misericordia de Dios, ¿sí? Y a veces nos agarramos a la gracia conforme entendemos nosotros, ¿no? Y a veces la gracia hace reducir pues, nuestra voluntad de dar, nuestra voluntad de servir a Dios. Y no, yo es que no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Y utilizamos la gracia para dar menos incluso que la ley. La ley es buena, la ley de Dios es agradable a nuestra vida, por eso no la rechacemos, acerquémonos a ella, practiquémosla en nuestras vidas y como bien digo, en nuestros hogares, en nuestras casas, en los lugares de nuestras iglesias. Que la ley de Dios sea pues, la luz para nuestras vidas. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, forastero, pues un extraño, no soy de este lugar, a veces decimos que lo conocemos todo y lo sabemos todo, pero forasteros somos de esta tierra, somos pasajeros, no venimos a crear un reino aquí para nosotros, sino venimos a implantar el reino de Dios y su justicia, forastero soy en la tierra y no encubras de mí tus mandamientos, necesitamos los mandamientos de Dios para vivir en esta tierra, una tierra que tiene un conflicto mundial de imponer sus leyes, sus justicias, las cuales nos damos cuenta que son injustas y no son, pues bueno, para todo el mundo, ¿no? Vemos la pobreza que hay, vemos la injusticia que hay en guerras y pensamos que eso es justicia y se sacan, pues, mandamientos, se sacan, bueno, mandamientos, leyes, constituciones y nos damos cuenta que todas son imperfectas. Los mandamientos de Dios son para esta tierra también. Los mandamientos de Dios son para practicarlos y ponerlos por obra en esta tierra. Y tú y yo, dice el Señor que somos sal, somos luz para implantar el reino de Dios, su justicia y que esos mandamientos la gente se escojan a ellos, ¿no? Y como dice la palabra, que todos los montes corran hacia el monte de Sion, sabiendo que ese es el verdadero. Amén. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Savior, I come. Quiet my soul. Quiet my soul. Me he apegado a tus testimonios, oh Señor, no me avergüences. Me he apegado, me he adherido, son uno conmigo, están en mi corazón grabados, en mi mente. Están completamente, son parte de mí. Tus mandamientos, tus preceptos, tu palabra. Señor, no me avergüences. No permitas que yo sea avergonzada. Díselo al Señor, que te guarde, que no tropiece tu pie, que no caigas en la tentación del enemigo, en la mentira del diablo, en el engaño de Satanás. Thank you.
Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. Quiero terminar este capítulo y que digas conmigo, ahí donde estás, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Dilo ahí donde estás, por el camino de tus mandamientos correré. Corre hacia Él, corramos hacia Él, corramos hacia esa torre fuerte, por ese camino que está claramente definido. No busquemos otros atajos que nos convienen, que a nuestra carne es más apetecible. No, solo por el camino de tus mandamientos. Solo hay un camino, que nadie te engañe, que nadie te convenza de que tú lo ves de una manera y yo de otra. No, solo hay una manera, una verdad, un camino, y ese es Jesús. Dios te bendiga.